Hoy vamos a preparar bolis de margarita azul. Utilizaremos 2 onzas de curacao, 2 onzas de tequila, 2 litros de agua, 1 taza y media de azúcar, 1/8 de cucharadita de CMC o vanola. También pueden sustituir por 1 cucharada de grenetina. El jugo de 3 limones, colorante azul y por supuesto nuestras bolsitas de 7x22. Coloca en el azúcar el CMC o vanola y mezcla muy bien. Si utilizas grenetina, te recomiendo que la hidrates primero en un poquito de agua y después la lleves a baño María o al horno de microondas. Esto evitará que se formen grumitos. Vamos a poner agua en el vaso de la licuadora. Vamos a encender y vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Si utilizaste grenetina, ya que la hayas llevado al horno de microondas, la vas a agregar también en este momento. Vamos a vaciar a la jarra y como ves, la mezcla ya tiende a ser un poquito más espesita. Agregamos el curacao, el tequila, el jugo de limón y si es necesario agregamos también un poquito de color azul. Te recomiendo que sea en gel o líquido, ya que el que viene en polvo tiende a salar nuestras preparaciones. Incorporamos y agregamos el resto del agua. Ahora sí, llenamos nuestras bolsitas y ya listos los vamos a llevar a congelar. Si es necesario, puedes agregar un poquito más de tequila o azúcar. Así es como quedan nuestros bolis de margarita azul. Espero que esta receta te haya gustado. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Cocina Casera, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima.